Bien, ya estamos de regreso. Hay una encuesta muy reveladora que realizó el Observatorio contra el Acoso en Chile, que muestra que el 86,4% de las mujeres ha sufrido acoso sexual callejero. Esta medición analizó distintos tipos de acoso sexual, también incluido el ciberacoso, el acoso laboral, también en contexto educativo. El 64% de las mujeres ha vivido por lo menos un tipo de acoso durante su vida, en contraste con el 25,7% de los hombres. Esto también hay que vincular con esta noticia que está muy en desarrollo, que es el juicio contra Martín Pradenas. Él es sería, ¿no es cierto?, el autor de la violación que motivó el suicidio de una joven en Temuco, que ha generado, por supuesto, gran conmoción en la zona, ¿no? Recordemos que el tribunal, de los 5 cargos que hay en su contra, ya declaró que 2 están prescritos, pero esto pone nuevamente en relevancia la situación que viven las mujeres, y precisamente de eso queremos conversar hasta ahora con la presidenta del Observatorio contra el Acoso en Chile, María José Guerrero, quien ya tenemos en línea. María José, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, María José, partamos preguntándote por esta cifra que ustedes se han logrado, ¿no es cierto?, recabar a partir de esta encuesta. Esta es la primera encuesta, entiendo, que se hace. ¿Cuál es el universo y cómo observas tú este resultado? Sí, mira, esta es la primera encuesta nacional que se hace sobre diferentes tipos de acoso sexual en espacios públicos y privados. Y quiero decir algo importante, es muy primera esta encuesta, no solamente porque primera vez a nivel nacional se mide de esta forma, sino que nunca en ningún otro país de Latinoamérica se ha medido así también. Y efectivamente esta fue una encuesta que realizamos el trabajo de campo entre enero y febrero, más de 1.200 casos, una encuesta a nivel nacional telefónico, y la verdad lo que devela es la sistematicidad con que niñas y mujeres mayoritariamente nos criamos y vivimos en un escenario de violencia sexual es tremendo. Estamos hablando que efectivamente un número estándar es que por lo menos el 64%, ¿no es cierto?, de las mujeres ha sufrido algún tipo de estas violencias sexuales, pero si vamos a nivel particular, estamos viendo, por ejemplo, que mujeres jóvenes entre 18 y 26 años, prácticamente todas ellas, el 96%, han vivido acoso sexual callejero. Estamos hablando que el 50% de las mujeres que están en el mercado laboral han sufrido acoso sexual laboral, que un porcentaje de más de la mitad de las mujeres han vivido acoso sexual en contexto educativo, y el 77% de mujeres entre 18 y 26 años han sufrido ciberacoso sexual. Las cifras son abrumadoras y develan la crueldad con la cual nosotros nos estamos criando. María José, viendo los datos que tú estás citando, es espantoso el comprobar la mayoría que tú partes destacando. Esto, casi todas las mujeres han sufrido acoso, detengámonos en el tema callejero, el transporte público, ámbito de espacios públicos, digamos. Porque, como dices tú, casi todas, el 95,5%, en la forma más aparentemente, o como antes se entendía, más inocua, silbidos, piropos, miradas, en fin, sonidos que incomodan. Pero 8 de cada 10 ha experimentado comentarios sobre su cuerpo o ropa, no tiene por qué hacer esos comentarios, pero peor aún, 9 de cada 10 ha sufrido tocamientos o exhibicionismo, o sea, ahí estamos hablando ya de conductas de delitos sexuales. Efectivamente, y no olvidemos que el año pasado, en mayo, se promulgó la ley que sanciona el acoso sexual en espacios públicos, y esto también significa desde amenazas de violación hasta tocaciones, ¿no es cierto?, masturbación en público, exhibicionismo, etcétera, que hasta mayo del año pasado esto no era delito, esto no era el Estado, no decía que esto es una conducta que hay que eliminar, ¿no es cierto?, y sobre todo si nos vamos a cifras más terribles, de por qué te menciono, ¿no es cierto?, esta continuidad de las violencias sexuales, entre la encuestada nos dábamos cuenta de una de cada 10 empezó a ser víctima de acoso sexual callejero antes de cumplir 11 años de edad. Estamos hablando de un delito contra la indemnidad sexual, contra la libertad sexual. Hablemos, por ejemplo, que en el contexto, ¿no es cierto?, nacional de hoy día, con el caso, ¿no es cierto?, de Antonia y Pradena. Estamos hablando donde hay una persona juzgada, ¿no es cierto?, por posibles delitos a menores de edad también. Entonces, de eso estamos hablando, y por eso el título también de esta encuesta, Radiografía del Acoso. ¿Qué está pasando con estas víctimas, ¿no es cierto?, que lamentablemente su historia de vida es una historia de violencias sexuales?
Sí, es que es muy importante lo que tú señalas ahí. Conversamos a esta hora con la presidenta del Observatorio contra el Acoso en Chile, María José Guerrero. María José, la práctica del acoso callejero es algo que se naturalizó, así se ha naturalizado por décadas, por siglos. ¿Qué mujer no lo ha vivido en su larga vida, digamos, ¿no? Y lo que hoy día ocurre es que simplemente la gente se está atreviendo, se está atreviendo a las mujeres a denunciar, y está esta ley que tú señalas. Pero para llevarlo a los casos más extremos, que es precisamente lo que tú acabas de apuntar, el caso de Martín Pradenas, que está siendo justamente juzgado por una serie de acusaciones de violación. Aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, el típico caso en que un hombre se sobrepasa con una mujer. En otra época habría sido una cuestión que pasa piola, pero hoy día ya las mujeres se atreven a identificar cuando esa acción no es producto de la voluntad, ¿no es cierto?, de dos seres adultos, sino que es producto de la coacción o de otro tipo de situación. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú ese tránsito, ¿no es cierto?, entre lo que nos pasa habitualmente en la calle hasta lo que nos puede pasar en una situación mucho más íntima? Sí, la verdad es que, y en relación a esto también, y por qué abarco tanto el tema de la continuidad de la violencia sexual, es que efectivamente, y de hecho escuchando al abogado defensor de Pradenas de ayer, mencionando que los casos, ¿no es cierto?, que se acogió la prescripción, ¿cuánto tiempo se demora una víctima en poder realizar una denuncia? ¿Qué tiene que ver efectivamente con eso? Imagínate una mujer que empieza a ser acosada de los 11 años, una niña que empieza a ser acosada de los 11 años en la calle, que el 57% tiene una probabilidad de ser acosada en los contextos educativo, la enseñanza media, la enseñanza básica, y luego después, ¿no es cierto?, cuando estudia, ya sea una carrera profesional, técnica, etcétera, luego que tenga un 50% ser acosada en contexto laboral, y después le estamos pidiendo a una mujer de 20, 25, 30 años que tenga la, comillas, valentía suficiente para ir y denunciar cuando finalmente la hemos callado durante toda su vida en las violencias sexuales. Aquí ocurre eso. Por eso es tan importante el enfoque de género, comprender la historia de vida de la víctima y no caracterizar violencias sexuales en abstracto. Porque aquí estamos hablando de personas. Y efectivamente, hoy día tenemos un escenario donde las mujeres estamos hablando más. Pero pensemos, por ejemplo, que los otros cuatro casos se develan después de la muerte de Antonia. Después de que el caso de Antonia se hace público, es que se develan estos otros cuatro casos. Y efectivamente, como tú mencionabas, en otro contexto, y si efectivamente quizás Antonia no hubiese tomado, no lo hubiesen hecho tomar esta decisión de quitarse la vida, esto hubiese quedado en silencio y probablemente este tipo habría estado haciendo exactamente lo mismo constantemente, porque aquí estamos hablando de un patrón. Aquí le decimos el caso Antonia, pero acá estamos hablando de una persona que tiene una conducta, ¿no es cierto?, en serie de violencias sexuales. Empecemos a cuestionarnos eso. Bueno, se habló ayer de se lo calificaba dentro del contexto del juicio, digamos, se lo calificaba como un depredador sexual. Todo el mundo tiene derecho a defensa y nosotros partimos de la base, ¿no es cierto?, que aquí lo que tiene que primar, por supuesto, el debido proceso. Sí, porque lo de ayer fue formalización de cargos todavía, estamos lejos de un juicio. Estoy de acuerdo y lo rectifico. Lo que quiero solamente señalar es que es precisamente lo que dice, me parece súper importante lo que dices tú, María José, porque efectivamente las víctimas demoran mucho tiempo. Este tema lo hemos conversado en cantidad de ocasiones, en lo personal, en lo profesional, porque muchas veces los hombres particularmente te dicen, pero también las mujeres, oye, pero ¿cómo tantos años y ahora viene? Claro, lo que pasa es que la hora viene tiene que ver con un proceso individual en que mujeres que han sido víctimas justamente de este tipo de actos, ¿no? Lo bloquean precisamente hay una defensa del organismo, ¿no es cierto?, que bloquea emocional, físicamente, el acto, el abuso, y eso ocurre en un momento de tu vida. Fíjate, esto lo he visto cualquier cantidad, ya sea en el contexto de una terapia o por conversando con una amiga o con tu pareja, sale el abuso. Y es ahí donde la persona, ¿no es cierto, María José?, logra identificar lo que le ocurrió, y cuando lo identifica se produce un proceso también terrible, ¿sí o no? Efectivamente, y ahí tiene que ver el tema de la reparación. Efectivamente, como tú dices, todas las personas tenemos que tener un debido proceso, etcétera. Pero lamentablemente estamos ante una justicia sumamente sexista, donde se les pregunta a las mujeres cómo iban vestidas, donde hace unas semanas atrás una mujer que iba camino a denunciar una violación fue detenida por carabineros. Ese es el escenario que estamos hablando. Aquí, lamentablemente, el debido proceso para las víctimas de violencia sexual no existe. De los delitos de violencia sexual a menores, donde la mayoría son niñas,
mayoría, estamos hablando más de el 80% son víctimas niñas, se asume que lo único que se denuncia es el 30%. De ellos, más del 80% finalmente es una causa que queda archivada. ¿Qué debido proceso hay ahí? No existe. María José, más allá de esto y volviendo al estudio y a lo que viene, dando un giro también a lo que puede pasar aquí en el futuro próximo, porque el mundo entero y Chile tal vez cambien al menos en alguna medida después de la pandemia. Ustedes, el estudio que estábamos comentando, entiendo que lo hicieron en el verano. Sí. Enero y febrero, en tiempos de, entre comillas, normalidad. Uh-huh. Tiempos en que la gente además anda mucho por la calle, viaja porque es verano. ¿Qué está pasando durante la pandemia y la cuarentena con el acoso? Porque uno podría decir, bueno, hay menos circulación en la calle, menos gente en el transporte público, se está dando por razones obvias, menos acoso en esos ámbitos. Pero muchos advierten sobre el riesgo de otro tipo de violencia contra la mujer a nivel hogareño, más doméstico o encerrado. ¿O qué puede pasar, por ejemplo, con el teletrabajo y la conexión permanente con el ciberacoso o el mundo que viene con mayor trabajo en esas modalidades que tal vez lo ven como algo positivo, que pueden exponer menos a la mujer, por ejemplo, en el lugar de trabajo, donde también un 40-y-tanto% denuncia haber sido víctima, pero a cambio tener otro tipo de acoso? Efectivamente, lo que ocurre es que se trasladan las violencias sexuales y se manifiestan de otra forma, pero no quiere decir que se manifiesten menos. Por ejemplo, si bien esta encuesta fue tomada, ¿no es cierto?, la muestra entre enero y febrero, estamos hablando que mujeres entre 18 y 26 años, el 77% de ellas ha vivido ciberacoso sexual. Y consideremos que el ciberacoso está vinculado con otras violencias sexuales, como el acoso sexual laboral, como el acoso sexual en contexto educativo, y también en pareja, exparejas, amistades, familia, etcétera. Si consideramos que hoy día el contexto nacional efectivamente ha hecho que se genere, ¿no es cierto?, el teleestudio, el teletrabajo, e incluso también las relaciones sociales a través de redes sociales, etcétera, efectivamente esto pudo haber aumentado mucho más. Y quiero destacar que esto tiene efectos tremendos. Por ejemplo, el ciberacoso sexual, una de cada cuatro víctimas ha decidido cerrar sus redes sociales, abandonar las redes, ¿no es cierto?, luego de haber sufrido ciberacoso sexual. Estamos hablando que casi el 74% de las víctimas bloquea perfiles, etcétera. Esto genera efectos inmediatos en la democracia, en la autonomía. Entonces, hoy día, en un contexto de pandemia donde efectivamente no se está yendo necesariamente a los lugares de trabajo o no se está yendo necesariamente a los establecimientos educacionales, eso no quiere decir que esto disminuya. Porque como tú bien dices, o sea, primero, estábamos aumentando, ¿no es cierto?, las expresiones de violencia de género en sus niveles más horribles, pero no por eso las denuncias, por un lado, y por otro lado, estamos más expuestas a este otro escenario nomás. Bien, pues María José Guerrero, presidenta del Observatorio contra el Acoso Callejero, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias a ustedes.